La Asociación La Canariga en Almonte aporta a la comunidad terapias para menores, adolescentes y adultos. Cuenta con los siguientes centros adscritos: el Centro de Atención Infantil Temprana La Sabina, el Centro de Atención Integral La Jara y el Centro de Día Ocupacional Doñana. La Sabina es un centro que presta atención especializada a la población infantil entre 0 y 6 años, familia y entorno, y que tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes de niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Está concertado con la Junta de Andalucía. Entre los servicios que presta se encuentran psicología, logopedia, fisioterapia, escuelas de padres, estimulación multisensorial, terapia ocupacional, integración sensorial, así como terapias de familias y a domicilio. La Jara es un centro privado que presta atención especializada a la población desde su nacimiento hasta la adolescencia, utilizando terapias innovadoras para el desarrollo integral. Se atiende a menores y adolescentes con o sin discapacidad. Entre los servicios que presta, destacamos psicología infantil y de familia, orientación académica y laboral, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, terapia con adolescentes, refuerzo y apoyo educativo y curricular, programas de autonomía, terapia a domicilio, terapias de integración sensorial, así como escuela de verano y respiro familiar. Por último, el Centro de Día Ocupacional Doñana tiene como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social, es decir, preparar a la persona con discapacidad a enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. Se accede a partir de los 18 años y con certificado de discapacidad. También está concertado con la Junta de Andalucía. Entre los servicios que presta hallamos área ocupacional, área de apoyo personal y social, servicio de apoyo a la familia, servicios complementarios de comedor y transporte. En horario de mañana y tarde, la Asociación La Canariega atiende a menores, adolescentes y adultos con alteraciones genéticas, sensoriales, biológico, trastornos del desarrollo cognitivo, emocionales, del desarrollo del lenguaje, de la expresión somática, de la comunicación y las relaciones, trastornos de la regulación y el comportamiento, retraso madurativo, dificultades de aprendizaje, trastornos de la atención e hiperactividad, retraso psicomotor, trastornos de espectro autista, dificultades sensoriales, problemas de relación con iguales, problemas emocionales, problemas comportamentales. La asociación se encuentra en la calle Regás, edificio Ciecema, en Almonte, Huelva. Estamos en el otoño, eso significa que comienza el curso, de algún modo en muchísimos centros, etcétera, y como estamos muy atentos a las asociaciones, particularmente a aquellas que desarrollan una labor terapéutica, que están centradas, como digo, pues prácticamente todo el año en la atención de personas, ya sean niños, adultos, mayores, etcétera, pues nos hemos venido aquí a una asociación muy querida como es la Canariega en Almonte. Vamos a dialogar en los próximos minutos con su directora gerente, con Carolina Moreno. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, vamos en primer lugar a recordar lo que hoy es la Canariega, porque son muchos años. Estamos viendo precisamente en el muro que tenemos enfrente los distintos reconocimientos. Eso supone un camino, un trayecto, pues haber ido, pues afortunadamente, realizando un gran trabajo a lo largo de los años y ampliando la cobertura de servicios. Si te parece, yo creo que sería muy oportuno que insistiéramos en lo que era la Canariega y en lo que hoy, afortunadamente, y con el trabajo de todo el equipo que conformáis, es para beneficio no solamente de Almonte, sino de todo el entorno. Pues sí, la Canariega ha cambiado muchísimo.
Yo siempre digo que la Canariega se creó en 1992, cuando un grupo de padres con una ilusión tremenda, con mucho desconocimiento, porque ellos siempre decían, es que no sabíamos, digo, sí sabíais, sabíais hacia dónde queríamos llegar en un futuro, ¿no?, que se ha conseguido. Ellos tenían niños, chavales con mayores, ¿no?, y una vez que terminaba lo que era la edad primaria del colegio, no sabían qué es lo que tenían que hacer, ni habían centros ni recursos. Entonces ellos crearon como una especie de taller, empezaron con los viveros municipales a hacer talleres, y de ahí fue cuando empezó la Canariega. Es decir, empezaron 5 padres en el colegio Los Llanos, con un profesor y con el director antiguo del colegio de Los Llanos, y ahí fue el nacimiento de la Canariega. Esa fue la semilla desde entonces hasta ahora. Bueno, tenemos que hablar, como digo, de cómo se cubren las necesidades asistenciales, de formación, etcétera. Es muy diverso y, por supuesto, en función de los grupos de edad. Vamos a hablar, si te parece, de los 3 centros adscritos que tenéis, con los que contáis, y eso nos va a ayudar mucho, digamos, a esa labor didáctica de explicar, bueno, todo lo que ofrece la Canariega a la sociedad. Pues la Canariega en sí, como he comentado, antes en principio no tenía ningún centro adscrito, sino eran unos talleres que iban de forma esporádica personas mayores con discapacidad. En la actualidad tiene 3 centros creados. Acoge de 0 años hasta 65 años y, dependiendo de la edad y si tiene diversidad funcional o no, que eso es una característica que ya la Canariega tiene. Antiguamente solamente las personas que tenían discapacidad podían acceder, en la actualidad no. En la actualidad vienen personas que tienen discapacidad o necesidad o algún tipo de limitación. No tiene que tener discapacidad reconocida. Entonces, nosotros tenemos como la Canariega en sí, es un paraje que está reconocido. Todos los centros le pusieron el nombre o bien de plantas o bien del entorno. Entonces, el Centro de Atención Infantil Temprana, La Sabina, como una planta que da unos pequeños frutos, atiende a pequeños, a niños pequeños de 0 a 6 años, que es un centro que en la actualidad está concertado con la Junta de Andalucía. Atiende a 150 usuarios, 150 menores, abierto, todos los centros están abiertos todo el año, que es importante, en horario de mañana y de tarde. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, en horario ininterrumpido. Entonces, aquí en este centro lo que se hacen son terapias individuales o bien grupales o en pareja, dependiendo de la necesidad de cada usuario. Bueno, como decía, hablamos ahí de La Sabina en primer lugar. También tenemos otra diversidad de centros, bueno, con otras temáticas, con otro tipo de usuarios. Pues sí, en principio se creó cuando realmente el concierto que tiene La Sabina atiende hasta 6 años. Una vez que ya a los 6 años se tiene que dar el alta, siempre, no solo por mejoría, sino por edad. Entonces había muchos padres que cuando tenían esa edad se notaban otra vez esas limitaciones de no saber dónde acudir. Entonces la Canariega, dando respuesta a ese tipo de ofrecimiento, creó La Jara, que es un centro de atención integral. En principio acogía a partir de los 6 años. ¿Qué ocurre? Que realmente hay muchos usuarios que tienen de 0 a 6 años que no pueden acudir a La Sabina, bien porque no están con seguridad social, porque son mutualistas, hay muchos gremios en los cuales estaban un poco desprotegidos. Entonces, en la actualidad atendemos en Jara también de forma privada desde los 0 hasta los 21 años. Bueno, y después tenemos otro complemento importantísimo, como estabas detallando, el arranque de este movimiento social originado por 5 padres tenía que ver con, bueno, porque era algo, yo creo que es muy necesario que chicos y chicas ya de cierta edad pues también pues tuvieran pues una ocupación, una formación. La Canariega canalizó todo eso, bueno, y al final hay que hablar de un centro ocupacional pues muy desarrollado, muy implantado afortunadamente, además conocido por muchos colectivos de la localidad.
Pues sí, se creó Doñana, que era el centro de día ocupacional. Creamos el centro de día ocupacional a diferencia de otro centro, porque el perfil de usuarios, que todos sí tienen discapacidad en este centro, mayores de 18 años, pues necesitaban lo que era una habilitación profesional. Lo que se hacen son talleres para que en un futuro, si pueden insertarse incluso en un empleo protegido, en un centro especial de empleo, o simplemente acudir aquí. Aquí se hace lo que es el apoyo profesional en los talleres y también programas de autonomía y vida personal. Bueno, como vemos, muy completo. Para poder enfrentar todos estos desafíos, pues también la Canariega ha ido, pues digamos, ampliando su equipo, como decía, su asistencia, su horario. ¿Cómo estáis en la actualidad? ¿El número de usuarios, en personas que están dedicadas exclusivamente a hacerla funcionar? Pues en la actualidad hay una plantilla de 29 personas, están contratadas de forma indefinida. Eso sí, la asociación, los perfiles profesionales que tenemos son específicos para terapia y lo que pretendemos es dar un servicio de calidad tanto para los profesionales como para los usuarios y familias. Entonces tenemos una plantilla muy consolidada. Sí, es verdad que cada año se van ampliando porque la Canariega es una asociación, como siempre decía, Canal que Riega, ese era su nombre, Canal que Riega, y riega de nuevos proyectos y nueva sabiduría. Digo, la persona que le puso el nombre lo puso con mucho acierto, la verdad. Bueno, había talento, sigue habiendo muchísimo talento, desde luego, pues ya más de 25 años, por supuesto, de tarea. Estábamos hablando de 1992, por lo tanto estamos en 2024, es realmente una trayectoria muy aquilatada en el tiempo. Vamos a hablar de cómo ha empezado en cualquier caso el curso. En cualquier caso, como digo, pues tendríamos que empezar hablando de nuevos proyectos porque, bueno, pues estáis siempre dándole una vuelta extra, ¿no? Y, por ejemplo, algo muy importante es hablar de los socios, ¿no? Yo creo que ahí hay una campaña en redes sociales, les invitamos a que la sigan porque, bueno, ser asociado de la Canariega tiene muchísimas ventajas, aparte de colaborar a un fin social como pocos en la localidad. Pues sí, estamos haciendo también la campaña de socios. Sí, es verdad que siempre hemos tenido socios, ¿no? Socios numerarios, socios que colaboran, personas voluntarias y personas que donan, ¿no? Y patrocinadores. Pero la asociación, atendiendo a todas las necesidades de tanto de familia como gente de fuera, pues ha presentado una serie de proyectos en los cuales tienen que estar beneficiados aquellas personas que también colaboran y quieren mantener la asociación. De ahí los beneficios de ser socio. Perfecto. Bueno, son muchísimos. Les aconsejamos que los sigan porque la oportunidad gratuita de participar en talleres, formación, incluso determinados descuentos en la renta, el uso de las propias instalaciones, excursiones. Es que aquí estamos hablando de un equipo de personas que organiza muchas cosas de muchísima calidad y con una atención, pues como decimos, tanto para el usuario como para el familiar. Respiros, tenemos que hablar pormenorizadamente de algunas de las iniciativas, terapias muy innovadoras, incluso asesoramiento jurídico gratuito también, derivado y vinculado precisamente con esta temática y apoyo a la familia. Bueno, vamos a hablar de los respiros, por ejemplo, de los respiros familiares. Es una iniciativa muy interesante y entiendo que demandada y necesitada por padres, madres, familiares en cualquier caso. Pues los respiros es un programa muy innovador, un programa que tiene mucho éxito. Realmente, cuando hemos estado haciendo la memoria, el año pasado, por ejemplo, acogió a 414 personas menores. Entonces, son programas que tienen éxito, mucho éxito. En principio, los respiros empezaron de forma privada. Después se presentó un proyecto en los planes de corresponsales. Y estos proyectos, por ejemplo, sí benefician a determinadas personas en una situación un poco más vulnerable, bien familias monoparentales, familias con personas con discapacidad, que es nuestro colectivo, menores en riesgo, en fin, son una serie de circunstancias y de personas que están beneficiadas en estos programas y esperemos que continuamente sigan, porque ya este año también ha estado hasta en el mes de julio, en el mes de agosto, que el proyecto no entraba, se hizo de forma privada para ver la primera experiencia y resulta muy bueno, muy satisfactorio. Qué bien.
Bueno, y hablamos, por ejemplo, también de deporte, ¿no? Que también incluís clases de pilates para familias socias, ¿eh? Por eso antes marcábamos, ¿no?, la importancia de hacerse socio colaborador del colectivo de La Canariega, para que apoye, ¿no?, y también pues para beneficiarnos, por supuesto, de todo lo que nos aportan. ¿Cómo está marchando esa práctica y esa actividad deportiva? Pues mira, empezó ayer. Es algo innovador en el sentido de que el apoyo a la familia nosotros lo vemos fundamental. Primero, porque no todas las personas con diversidad funcional encajan en todo sitio, tampoco en cuanto a respiro, por ejemplo, entonces era necesario que se hiciera aquí. En cuanto, por ejemplo, a las familias, cuando se van a hacer, por ejemplo, algún tipo de deporte o de ocio, tampoco pueden dejar a los chicos, y aquí conciliamos y a la vez pretendemos que estén cuidados y los padres sigan haciendo sus terapias. Y Pilates era una forma de liberar estrés, de tener la mente activa, porque la verdad que Pilates es una disciplina que funciona muy bien, y los padres ayer muy contentos. Está funcionando, incluso vienen padres, no solamente madres, que siempre los padres, entonces estamos intentando en horario de mañana, en horario de tarde, para que todo, hombre, tenemos un límite, ¿no?, porque hay un límite de plaza, pero mira, poquito a poco se va dando. Qué bien, fenomenal, y qué bueno que los hombres también demos el paso, que nos atrevamos a experimentar cosas nuevas, que nos vamos a alegrar, que en ese terreno, pues la verdad es que las mujeres, por ejemplo, en el tema de Pilates, agradecen muchísimo y son muy participativas en distintos aspectos, también por ejemplo en las clases municipales, lo comentábamos antes de grabar la entrevista, y verdaderamente vamos a tener muchos beneficios, ¿eh?, en cuanto a la salud física y mental. Ya que hablamos de actividades municipales, veíamos en vuestra red social, por ejemplo, el convenio con el ayuntamiento, digamos, creo que en el mes de agosto también, algún tipo de participación, ¿no?, para recaudar beneficios, son fundamentales para que puedan mantenerse las buenas actividades que aquí se desarrollan. Yo siempre digo que La Canariega sin el ayuntamiento no es nada. Es decir, La Canariega es del ayuntamiento porque ellos desde que nació siempre han estado apoyándonos. Ellos nos han manifestado siempre esa ayuda, no solamente la ayuda económica, sino ayuda profesional, ayuda de coordinación, de representación. Y también decir que para el ayuntamiento una buena bandera es La Canariega. Entonces, es una relación mutua en la cual agradecemos siempre. Siempre tenemos la oportunidad de decir que sin ellos no podríamos continuar. Bueno, una labor continuada de muchos años, esa simbiosis, como decíamos, también integrada, pues no solo en el municipio, también en todo el entorno, porque, como decimos, se atienden a muchísimas personas. Vamos a hablar también de personas. Me gustaría, creo que sería una falta de respeto en una entrevista como esta no mencionar a Silvia Mateos. Después de tantísimos años, se nos ha ido demasiado joven. La verdad es que las personas que la hemos conocido la tenemos muy presente, porque es, como comentábamos antes con mi compañero Juan Carlos, cuando veníamos para acá, es el hacer tanto, además en ese dueto, en ese dúo que ha tenido contigo, por el que yo creo que la asociación La Canariega ha sido muy conocida, ¿no? Cómo marchabais siempre en reuniones, etcétera, y como digo, y también el cómo ha hecho las cosas, ¿no?, con ese agrado, con esa simpatía, con esa dulzura que la caracterizaba. La verdad es que lo hemos sentido mucho, porque también Doña Ana Comunicación empezaba precisamente con esa campañas de activación de La Canariega, de darla a conocer a la sociedad, y bueno, os tenemos muy, muy dentro metidos a ese dúo, ¿no?, que habéis conformado Carolina y Silvia. Tenemos que mencionarla y tenemos que recordarla en una entrevista como esta. Pues sí, la verdad que la pérdida ha sido algo, un mazazo personal. Yo ya no puedo decir, porque para mí ha sido eso, mi compañera de siempre, más que una amiga. Pero La Canariega siempre tendrá su alma aquí, porque las dos luchábamos por lo mismo, teníamos unos objetivos muy claros, empezamos las dos juntas, y yo no esperaba nunca, ni La Canariega esperaba nunca, este desenlace. Realmente está donde está y ha luchado muchísimo, pero bueno, la lucha y el espíritu de Silvia siempre estará aquí presente en todo, en todos los talleres, en todos los niños, y de aquí pues ofreces un homenaje a ella, ¿no?, a su persona, a ser trabajadora como era, y en fin, la verdad que pocas palabras me quedan para nombrarla. Ya lo creo que sí. Bueno, semillas y personas que han ido empujando y que, bueno, en este caso pues han realizado una labor decisiva
como decíamos, ¿no? Yo creo que es indisociable de ti, Carolina. Tantísimos años de lucha con los padres, las madres detrás, los chicos, las chicas de la Canariega, pues ya es una imagen que tenemos para siempre en la historia local y en la lucha, como digo, pues por la activación de todos estos servicios sociales. Silvia Mateos, pues siempre la vamos a tener ahí en la mente y en el corazón. Bueno, y como decimos, la Canariega se presenta a todos un año más, decíamos, en el municipio y más allá, porque realmente habéis abierto los brazos, son muchas las personas que son conscientes de la buena labor que se realiza aquí, que siempre estáis además innovando con planteamientos nuevos para los usuarios, para los familiares. ¿Qué más podríamos decir para añadir a esta entrevista? Bueno, pues podemos decir que la Canariega es una asociación innovadora. Por lo tanto, todas las últimas terapias pretendemos traerla aquí. Es decir, Almonte es pionera en todas las terapias, acoge a todo el condado. Si es verdad de que hay mucha gente de fuera que incluso vienen para acá diciendo que quieren tener estas terapias, que se cambian de centro, no porque los otros centros sean malos ni tengan malas terapias, al contrario, cada uno tiene su forma y su quehacer, pero la Canariega siempre apuesta por la innovación. Eso en los programas de hoy en día y en las terapias llevan éxito y eficacia. Entonces, seguimos. Este año, por ejemplo, el pilate también, que antes estábamos hablando, el pilate en jóvenes también. El pilate, por ejemplo, para los trabajadores. Estamos haciendo programas específicos para la liberación del estrés, para seguir mimando y conservando a aquellas personas que cuidan a tantos usuarios que hay aquí. Entonces, eso son terapias también, musicoterapia también en Jara. Hay muchísimos programas en los cuales sí tengo que pedir un poquito de perdón, porque las redes, como son tantas cosas, llega un momento en que no nos da lugar a poner. Antes se enteran la gente y nos dicen, oye, vais a hacer esto. Sí, es verdad que la Canariega es unas puertas abiertas, es muy accesible, entonces todas las actividades siempre lo sabe la gente. Quizá ese sería el último mensaje que pudiéramos aportar. La Canariega siempre ha sido, como decíamos anteriormente, pues una asociación de brazos abiertos. Siempre nos vamos de aquí con muchísimo más cariño que el que pretendíamos daros, porque aquí nos vamos con un caudal, como digo, de afecto y de buenos sentimientos, de buenas emociones, como se puede palpar siempre, cada vez que se cruza el umbral de vuestras puertas. Así que, bueno, pues quizá pues ese vínculo, ¿no?, abierto a toda la ciudadanía, siempre habréis caracterizado por precisamente eso, y la Canaria un año más pues sigue adelante, un curso más sigue adelante. Como decía, hablamos de curso, pero aquí no se para. Aquí no se para. Entonces, sí es verdad que empezamos en septiembre, como mucha gente dice, empezamos como un nuevo curso, pero aquí desde enero hasta diciembre seguimos. Ahora empezando otra vez a proyectar el Belén viviente, que la asociación participa, y los talleres continuos, distintas cosas que sacamos. Información en redes sociales y, como bien ha comentado Carolina Moreno, como directora gerente de la Asociación La Canariega, pasándose por aquí, porque seguro que van a ser magníficamente atendidos, como siempre, en todos los años y en este espacio de la parte trasera del CIECEMA. Lo dicho, os quedamos agradecidos siempre. Gracias por abrirnos vuestras puertas. Gracias a ustedes siempre, porque siempre estáis para dar voz a todas nuestras actividades y siempre con ese cariño especial que os caracteriza.